Volvemos a hablar de Navarra y además de sus conexiones con Zaragoza, que han sido noticia y polémica estos días, además de recientes noticias interesantes sobre el proyecto de alta velocidad con Pamplona, que te detallo en este vídeo. Vamos a comenzar por el lío, y bueno que se ha montado, especialmente en redes sociales, en torno a la novedad presentada días atrás en la conexión de media distancia entre la capital navarra y Zaragoza con un nuevo tren Civia, trenes destinados a cercanías y que ahora cubrirá un servicio diario por sentido en esta ruta para reforzar las plazas existentes. El revuelo generado por esta novedad ha sido que un tren de cercanías se haya destinado a servicios de media distancia y los, digamos, trucos que han usado para presentarlo como algo bueno y positivo. Y es que parte de las plazas extra que supone dicho tren serían de pie y no sentadas, algo nada habitual en este tipo de servicios, al menos en España, aunque sean más que habituales e incluso cotidianos en trayectos de las redes de cercanías. Concretamente, se trata de un Civia serie 464, un tren que sustituirá al regional de la serie 470 con esa mayor capacidad, al poder viajar hasta 600 personas, 208 más que hasta ahora, pero con ese controvertido detalle de que unas 220 de esas plazas serían para ir de pie, presentándose como una gran mejora al ser un tren accesible, sin escalones en las puertas y quedando a ras del suelo del andén. Tren que será el encargado de cubrir el trayecto saliendo de Pamplona a las 7:43 de la mañana y tardando unas 2 horas y 20 en llegar a la última estación de Zaragoza, con unas 15 paradas entre ambas capitales, mientras que el recorrido a la inversa saldrá de la capital aragonesa a las 19:23 de la tarde. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Iryo y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro de los motivos de la polémica fue la presentación del propio acto. Por todo lo alto, con muchas autoridades de Pamplona, ciudad escogida para la presentación de esta novedad, o con la presidenta navarra e incluso el presidente de Renfe, lo cual ha sido muy criticado desde muchos estamentos al ser un tren que se sale de la norma para servicios tan largos y teniendo pocas virtudes para compensar esas plazas extra y de pie. Una novedad que llega a todo, se ha dicho, por la necesidad de aumentar plazas en esta ruta y al no tener Renfe más trenes para ofrecerlas, al menos a la espera de que pueda haber alguna recolocación en los próximos meses y a la espera de la llegada de los nuevos convoyes para estos servicios a partir del próximo año. Además, se aprovechó el evento para hablar de pequeñas actuaciones en la estación Pamplonica y a la espera de avances para la construcción de la nueva, de la que hemos hablado en el canal, así como las novedades que han ido conociéndose en las obras de la alta velocidad que la unirá en el futuro con Zaragoza y por extensión con Madrid o Barcelona, sin fechas nuevas, pero con una novedad que puede ser relevante y conocida hace poco, y es que el Ministerio de Transportes estaría barajando la posibilidad de que la plataforma Campanas Castejón tenga vía convencional y de forma momentánea hasta que todo el trazado entre en servicio, algo que no cuenta con el respaldo de muchos sectores como el de los ingenieros, que alertan del riesgo de que se mantengan en el tiempo y acabe ocurriendo lo que vemos ahora, por ejemplo, en Galicia, donde se sigue circulando en ancho ibérico y no en internacional. El fin de esta posible solución es que pueda entrar en funcionamiento en cuanto esté finalizado, mucho antes que el resto del trazado, más aún teniendo en cuenta que aún no hay fecha para, por ejemplo, la conexión de alta velocidad con la Y vasca por el norte ni con Zaragoza por el sur, una solución que ayudaría a recortar minutos a los viajes actuales y a aprovechar la infraestructura por tramos mientras se avanzan en los pendientes, como la entrada a Pamplona, incluyendo el nuevo trazado urbano y la nueva estación, y el tramo entre Castejón y Zaragoza, y ya entonces pasar al cambio de ancho y migrar al internacional, recordando que el citado tramo que podría entrar en servicio en ancho ibérico, el Campanas-Castejón, podría estar listo en 2026 o 2027. Novedades que siguen a la espera del gran anuncio que sigue dilatándose, la decisión del trazado definitivo entre Pamplona y la Y vasca, que aunque todo apunta que finalmente se unirán por Vitoria, todavía no está ni claro ni oficialmente decidido, y no sería de extrañar
que el peculiar estado actual del gobierno nacional obligue a cambiar la intención y finalmente gane la que prefieren los gobiernos vasco y navarro, es decir, la unión por Ezkio, planes y proyectos que tenéis detallados en otros vídeos del canal. Seguiremos atentos a esta zona del país, muy activa en estos momentos y que debería dejar grandes noticias en los próximos tiempos, y aquí lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.